en una cámara. Se ensaya introduciendo agua a presión por una de sus caras y bajo unas condiciones que están reguladas en el ensayo UNE-EN 12.390, parte 8, y después de ese periodo de introducir el agua bajo presión, se hace un brasileño y se dibuja el frente que ha dibujado la mancha de agua en el interior de la probeta del hormigón, y medimos la profundidad máxima y calculamos la profundidad media que ha alcanzado esa mancha de agua. Luego iremos detallando algunos aspectos más del ensayo. El ensayo actualmente es una norma UNE-EN, pero se inició este ensayo en el año 90 como una norma UNE española y pues se cambió a la norma europea y el cambio pues también modificó ligeramente las condiciones en las que se iba a realizar el ensayo. En la antigua norma española nosotros hacíamos 3 escalones de presión, 100 kilopascales, 300 y 700 kilopascales, y el ensayo duraba 4 días. Y la nueva norma europea solamente estableció un único escalón de 500 kilopascales aplicados durante 3 días de duración del ensayo. Entonces, la primera cuestión que cuando hubo este cambio fue pues que continuamos aplicando los mismos requisitos de penetración máxima y de penetración media, y hubo bastante revuelo y debate sobre que no daban lo mismo una norma, la antigua y la nueva. Y pues hubo un cierto debate en aquella época. Nosotros, que hemos utilizado, bueno, como todos los laboratorios, de forma intensiva el ensayo, pues verdaderamente nuestra valoración del cambio de una norma a la otra pues no tenía por qué influir en los resultados del ensayo, ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista experimental. Desde el punto de vista teórico, porque existe un modelo que lo desarrolló Valenta en el año 70, que relaciona el coeficiente de permeabilidad con la penetración de agua bajo presión, precisamente realizado en un ensayo como el que nosotros estamos utilizando actualmente. El modelo de Valenta lo que sí permite es determinar, a partir de la profundidad máxima que nosotros medimos en nuestro ensayo, cuál es el coeficiente de permeabilidad de este hormigón, que es un modelo extremadamente útil, porque verdaderamente lo que a nosotros nos interesa el hormigón es su coeficiente de permeabilidad al agua. Y para muchas aplicaciones, por ejemplo, empresas o en obras hidráulicas, a veces se pide un valor de la permeabilidad, no de la penetración de agua. Y se da la circunstancia de que el ensayo de permeabilidad, según la ley de Darcy, que es el que habría que aplicar y que también está en una norma UNE, pues no se puede aplicar o no da buenos resultados cuando se aplica a hormigones que son muy poco permeables, porque no somos capaces de establecer un flujo de agua continuo en una rodaja de hormigón, que es lo que establece la ley de Darcy, con una diferencia de presión entre sus caras. Pues porque el hormigón, si es de muy buena calidad, el agua apenas avanza por los poros, y por tanto la permeabilidad al agua es muy difícil de determinar en laboratorio para ensayos, para hormigones que son de muy buena calidad. Y por tanto, pues la alternativa es la penetración de agua, pero ya digo que el modelo de Valenta sí estableció la relación entre la profundidad máxima y la penetración y el coeficiente de permeabilidad, y para ello necesitamos saber cuál es la porosidad y la carga hidráulica. X sería la penetración máxima, P es la porosidad, H es la presión que estamos aplicando en el ensayo de penetración de agua y T es el tiempo que la estamos aplicando. Pues bien, lo que hicimos nosotros es, con este modelo, pues calcular la carga hidráulica que suponía la norma antigua y la carga hidráulica que suponía la norma nueva, es decir, los escalones que aplicábamos antes y el único escalón que aplicamos actualmente, que es la carga esta de H por T, presión por tiempo. Y resulta pues que tengo el mismo hormigón con la misma permeabilidad y la misma porosidad, pues es inmediato determinar que aplicando las dos normas, la profundidad que me marcaba la norma UNE debería ser aproximadamente un 0,90
0,8944 de la profundidad de la europea. Es decir, que la diferencia entre una otra era de 0,90, la profundidad que debería salir según el modelo de Valenta teóricamente. Había una diferencia en la cual pues, la UNE es ligeramente más conservadora porque la europea pues, da un poquito más de profundidad. La relación entre las dos debería ser de 0,90, pero prácticamente es el mismo valor. Y si aplicamos los mismos requisitos, pues realmente lo que estábamos haciendo era exigir un poco más al hormigón porque íbamos a meter un poquito más de carga hidráulica y le íbamos a aplicar el mismo límite. Pero la diferencia verdaderamente no es determinante ni es importante. La relación entre ambas profundidades, entre una y otra, es de 0,90, según, ya digo, el modelo teórico de Valenta. Nosotros no hicimos un trabajo extensivo, pero sí tuvimos la ocasión de comprobar ambas, pues porque nos pilló justo en medio de un proyecto de investigación en el cual estábamos aplicando la norma UNE y, pues, a partir del momento en que se hizo oficial, después de aparecer en la instrucción de hormigón, pues nos quedaba todavía bastante trabajo por hacer y decidimos pues establecer el coeficiente de paso para las dosificaciones que ya habíamos caracterizado con la anterior. Y estos son los valores con su pequeña dispersión. Por supuesto, esto no es una campaña extensiva, pero a nosotros nos sirvió para comprobar que el modelo de Valenta era correcto. Esta línea que aparece en medio es la bisectriz, es decir, es la igualdad entre la profundidad según la norma europea, la profundidad según la norma española que nosotros abandonábamos. Y los valores se ajustaban muy bien a la bisectriz, es decir, que prácticamente una y otra deberían dar el mismo valor según Valenta, y realmente a nosotros en las probetas, en las dosificaciones en las que lo hicimos, también nos daban el mismo valor. Y por tanto, pues aquel debate se suscitó y, bueno, pues actualmente utilizamos la norma europea, pero realmente no hicimos grandes cambios cuando cambiamos las condiciones del ensayo y seguimos aplicando los mismos requisitos. La norma europea que utilizamos actualmente tiene algunos aspectos que nosotros no estamos cumpliendo estrictamente. Nosotros, la instrucción nos establece dos controles de medida en el frente que nosotros evaluamos al romper la probeta en el brasileño. Nos pide que midamos la profundidad máxima, esto sí está recogido en la norma europea, pero la norma europea no dice nada de la profundidad media. Esto solo lo dice la instrucción. Y, bueno, pues parece que estamos realizando dos controles, que estamos aplicando dos requisitos. Pero tampoco esto es así. Realmente la relación, existe una relación entre la profundidad máxima y la profundidad media. Y esta relación que está aquí dibujada, profundidad media, profundidad máxima, que estamos midiendo en diferentes dosificaciones, diferentes hormigones, pues se ajusta bastante bien cuando nosotros estamos ensayando hormigones de buena calidad. Hasta 50 milímetros de profundidad máxima existe una buena correspondencia. Por encima de 50 milímetros, verdaderamente ya la dispersión es mayor y luego incidiremos un poquito más sobre ello, pero los hormigones que ya tienen 60, 70 milímetros de profundidad máxima, el frente ya empieza a alcanzar los laterales de la probeta. Y por tanto, pues esta relación entre ambas, pues se escapa agua por los laterales y empieza a haber una dispersión asociada a las medidas que estamos haciendo. Pero para los hormigones en los que nosotros estamos utilizando el ensayo, que son hormigones que deben resistir un ambiente agresivo y por tanto tienen que ser de buena calidad, este es nuestro control y por tanto aquí sí que existe una relación entre ambos parámetros. ¿Por qué medir dos veces? ¿Por qué controlar dos veces? Pues es interesante esto, también en un momento dado se pensó, pero se dejaron las dos medidas. ¿Por qué? Pues porque si yo mido dos veces lo mismo, puedo detectar errores en la realización del ensayo. ¿Y qué errores puedo detectar midiendo dos veces? A veces la profundidad máxima presenta un comportamiento anómalo, y un comportamiento anómalo significa que mi probeta tiene un poro de mayor tamaño, tiene una coquera, ¿cierto? Entonces mi frente adopta una forma irregular y mi profundidad máxima es esta. Y sin embargo, pues la profundidad media está amortiguada, es un efecto local
y no es la culpa de la dosificación del hormigón, es la culpa de la compactación de la probeta. Yo estoy intentando evaluar que la dosificación es correcta y, por tanto, esta profundidad máxima no representa la dosificación, pero es la norma es lo que me dice que yo tengo que medir. Si yo, además de la máxima, mido la media, pues estoy amortiguando estos efectos locales a través del valor de la profundidad media y puedo evaluar el ensayo, es decir, puedo dar por válida la profundidad media y, aunque no cumpla la profundidad máxima, atribuirlo a un efecto local y razonarlo. Por tanto, es bueno tener la profundidad media para decir, me cumple la media, pero la máxima no, porque he tenido un frente anómalo y he tenido un punto local donde no se ha cumplido debido a la presencia de una coquera. Y, por tanto, es bueno tener las dos medidas, que digo que estamos midiendo lo mismo. La profundidad media también a veces da problemas de incumplimiento cuando pasa esto, cuando los hormigones son bastante permeables. Inicialmente, aquí no sé si se ve bien, pero este es un frente de un hormigón de muy buena calidad, un frente muy reducido. Aquí ya estoy rozando los límites y aquí estoy superando los límites. Y cuando yo estoy en hormigones muy permeables, ya digo, el agua se me va por los laterales y las profundidades medias empiezan a parecer mucho a las máximas, porque los frentes se van tendiendo a ser cada vez más horizontales. Entonces, a veces, pues me da valores de profundidad media muy elevadas y, verdaderamente, en estos casos es mejor hacer una evaluación únicamente del valor que tiene la profundidad máxima. Hay que también aclarar que la norma europea sí que indica que si se produce durante la realización del ensayo cualquier tipo de escape de agua, filtraciones, etcétera, debe cuestionarse o evaluarse la validez del ensayo. Es decir, que alguien con criterio debe mirar lo que ha pasado y, en cualquier caso, debe recogerse en el informe del ensayo pues que se ha producido algún tipo de anomalía durante el ensayo, algún tipo de filtración o pérdida de agua. Y ya digo, incluso, luego hablaré también un poquito más de la norma europea, pero estaría bien que la norma recogiera, que se registrara en el informe una fotografía del frente, porque realmente eso también permitiría, pues, si no se ha evaluado desde el laboratorio, pues que cualquiera que reciba el informe pueda ver qué forma ha tenido ese frente. La norma no lo pone, pero sería bueno fotografiar y registrar en el informe del ensayo el frente que se ha obtenido. Este es un aspecto también interesante sobre frentes anómalos. Las fugas de agua, pues el ensayo a veces da problema. Antes Marika me lo ha dicho, es engorroso. Sí, es engorroso de realizar y hay que hacerlo bien. Y la norma, luego hablaré de otras normas, pero la norma europea, un ensayo que tiene una entidad importante, pues desarrolla el ensayo en 9 páginas. El ensayo del cono de Abrams tiene 12 y el ensayo de la resistencia a compresión tiene 22 páginas. El ensayo de resistencia a compresión se complementa con otro que te dice los requisitos que tiene que tener la máquina. Es decir, que de los 3 ensayos básicos que nosotros utilizamos para medir consistencia, resistencia y penetración de agua, el que se despacha de la forma más breve es el de penetración de aguas, en 9 páginas y sin datos sobre la precisión que tiene el ensayo, cosa que sí viene recogida en la consistencia y sí viene recogida en la resistencia y no en la penetración de agua. El ensayo hay que hacerlo bien y la norma, verdaderamente, a lo mejor debería incluir algunos aspectos adicionales que pueden alterar los resultados del ensayo. Las fugas de agua, ya digo, cuestionan la validez del ensayo y deben recogerse en el informe. Y a veces se producen estas fugas por distintas causas. Cuando se produce la fuga de agua, pues realmente nosotros, el equipo que tenemos, mete la presión por la cara, por la parte superior de la probeta. La norma te dice que siempre tienes que meterla en la de cerrado, no en la de acabado, sino en la de la base. Entonces nosotros le damos la vuelta y ensayamos por arriba. Es mucho más frecuente que los equipos introduzcan el agua por abajo. La norma europea permite las dos posibilidades. Ahora, si tienes una fuga de agua
y estás metiendo el agua desde abajo, el agua no chorrea por los lados. Si chorrea, chorrea hacia abajo. Si la estás metiendo para arriba, como nosotros, nos chorrea por los laterales y lo que nos pasa es que empezamos a ver frente, o sea, que el agua se acumula en la base de la probeta y empieza a haber capilaridad desde abajo, desde abajo. Y empezamos a ver frentes de penetración por aquí y de capilaridad en la cara de abajo. Y ese es también un aspecto negativo. O sea, si hay una fuga, es mucho peor haber metido la cara, la presión desde arriba, que haberla metido desde abajo. Nosotros ahora, nuestro equipo, yo creo que fue el primero que se montó en España. Lo compramos en Italia hace más de 30 años. Y pues es el que nos vendieron y estamos funcionando con él. Pero cuando tenemos fugas de agua, pues... pues hay que discriminar muy bien que vamos a determinar qué es el frente, cuál es el frente. Y hay otro aspecto interesante también y es en los hormigones que son muy permeables, y esto no es un hormigón, esto es un mortero extremadamente permeable, fijaros que estamos en penetraciones de 10 centímetros de profundidad, pues es curioso que cuando el hormigón o el material que estamos ensayando ha permeado mucha agua, y tú haces el brasileño, si mantienes la probeta vertical, el agua por dentro sigue chorreando. Y entonces tú marcas el frente que has visto inicialmente, que es este, y si pones de pie la probeta, resulta que la humedad que tú habías visto que estaba aquí, continúa, porque está encharcado. En esto la norma europea dice una cosa que es muy curiosa, porque el que la ha traducido, yo creo que no ha traducido correctamente, y es, te dice... que la cara en la que has metido la presión debe situarse cuando hagas la lectura en el fondo. Y yo creo que lo que te está diciendo es que si tú haces marcar el frente en vertical, que no se te ocurra colocarlo al revés, sino que lo coloques con el frente en la parte de abajo para evitar estos problemas, que pueda el agua continuar, si hay mucha agua dentro, que el agua pueda continuar escurriendo y generarte un frente que tú no estás... que tú no tenías inicialmente. Bueno, pues esto también es un aspecto, ya digo, suele suceder en un hormigón poco permeable, pero si el material es muy permeable, te puede suceder que si tú no tienes ese cuidado, nosotros realmente siempre las probetas son horizontales, se marcan los frentes en horizontal, nunca se pone ni siquiera en vertical, sino que se marca en horizontal para evitar estos efectos que los hemos visto claramente. También, efectivamente, bueno, aquí está, es otro caso, y esto ya sí es un hormigón, donde hemos tenido una fuga desde arriba y el agua ha chorreado, se ha almacenado en la parte de abajo de la probeta, y cuando hacemos el brasileño vemos el frente de penetración en la parte donde hemos metido el agua superior y abajo una mancha de agua de capilaridad desde abajo. Y en cuanto te descuides, ambas se encuentran y ya no sabes dónde está el frente. Y por tanto, pues esto también es, si hay una fuga, ya digo, o tienes la seguridad de que sabes lo que están midiendo, es mejor descartar la probeta y no considerarla en el ensayo. El acabado para introducir el agua, ya sabemos que es pues repicar la probeta para facilitar la introducción del agua. Y ya digo, desde nuestro punto de vista, y a pesar de que nuestro equipo mete el agua desde arriba, son mejores los equipos que meten el agua desde la parte de abajo de la probeta. Frentes anómalos, o sea, la penetración de agua es muy sensible a la compactación de la probeta, muy sensible, basta con que haya una coquera, basta con que haya un punto para que el frente ya empiece a presentar anomalías. Aquí hay una zona mal compactada, aquí toda la parte superior de la probeta está mal compactada y el frente es totalmente irregular, y aquí... el agua ha encontrado un camino porque aquí hay una zona muy mal compactada y los frentes, entonces pues, la compactación es fundamental, es muy sensible y es mucho más sensible que a la resistencia. Yo puedo tener una resistencia porque la resistencia, si los problemas de compactación se concentran sobre todo en las cabezas de la probeta, la rotura se produce por la zona central, salvo que haya un problema de compactación justo en la zona central, pues la resistencia puede aguantar perfectamente hasta una mala compactación en zonas junto a las cabezas.
la penetración de agua es tremendamente sensible, mucho más que la resistencia, y una pureta mal compactada puede dar una resistencia buena y no presentar una anomalía en resistencia y sí en la penetración de agua. Y por tanto, este es un aspecto también importante, el compactar correctamente las probetas. La antigua norma UNE señalaba que se midieran y pesaran antes de ensayarlas. Y con eso pues puedes calcular la densidad. Y la densidad es un dato interesante, es muy fácil de obtener y además te da un índice de la calidad que tiene tu hormigón. Es muy sensible también a una mala compactación. Si tú tienes un grupo de tres probetas y la densidad de una de ellas baja, incluso en la centésima, ya no digo en la décima, sino en la centésima, es más baja que las otras dos, es muy posible que tu penetración de agua en esa probeta sea inferior. Es decir, que la densidad sí que te ayuda cuando tú las pesas y las mides y calculas la densidad. Si es muy homogénea, en general debería dar bien. Si alguna de ellas va más baja, es posible que haya algún problema con la penetración de agua. Antiguamente era obligatorio hacerlo y nosotros hemos continuado con la, y nos ayuda muchas veces a explicar una probeta que da mal, pues porque su densidad es inferior frente a las otras dos. Sí. ¿Qué valor tenemos? Nosotros calculamos la densidad y ya digo, pues desde luego, si estás en 2,3 y una te da 2,2, claramente le pasa algo. Y en la centésima, pues que se vayan 5, 6, 7 décimas, centésimas respecto a las otras, ya es significativo de que puede haber algo. Por tanto, esto es un dato también que, ya digo, antes se hacía obligatoriamente. Un aspecto también que la penetración de agua cuesta a veces es discriminar con nitidez el frente. Actualmente, en la norma española siempre se ha pedido secar las probetas, cosa que no recoge tampoco la norma europea, y sin embargo la instrucción también lo exigió. Y esa alteración del procedimiento sirve para mejorar la nitidez del frente. Es habitual, incluso a nosotros a veces nos sigue pasando, supongo que a otros laboratorios les pasará, que aun secando la probeta, cuando las probetas son de muy buena calidad, de un hormigón de muy buena calidad, nos pasa lo siguiente, que después de tenerla 72 horas en la estufa, como marca la instrucción, solamente se ha secado la zona exterior de la probeta y el núcleo sigue estando húmedo. Y en esas probetas donde el núcleo sigue estando húmedo, muchas veces cuesta discriminar con nitidez también dónde está el frente. Imaginaros si no secáramos ninguna, y porque estos problemas se pueden dar en alta resistencia, en hormigones de buena calidad, pero si lo hiciéramos sistemáticamente, pues realmente sería más complicado, y si ahora hay dispersión, yo creo que no secando la probeta la dispersión sería todavía mayor. La discriminación del frente, si el cemento es oscuro, porque lleva mucho hierro, pues cuesta más. Si se trata de un hormigón que incorpora humo de sílice, que oscurece también el hormigón, cuesta más discriminar ese frente. Y a veces, pues, el operario que lo está haciendo, pues atisba por dónde va el frente con mayor o menor acierto, porque el hormigón, o bien porque tiene humedad, o bien porque tiene una tonalidad muy oscura. Y esto, pues, también es un dato a considerar en la realización del ensayo. Y bueno, discriminar mejor el frente, a mí todavía de vez en cuando, no, pues es que no se ve bien, vamos a meter un colorante, ya hemos pasado por ahí. Cuando se introdujo por primera vez el ensayo de penetración de agua en la norma UNE, se hizo una batería de ensayos que se hizo en el CEDEX y se utilizaron colorantes. Esto, pues la verdad es que es inmediato pensarlo, se utilizó rodamina, se utilizó azul de metileno, se utilizó fucsina y en todos los casos, aquí no sé si se percibe perfectamente, pero esto es la rodamina que colmata los poros y el agua va por detrás, el agua entra bastante más que la rodamina y el azul de metileno, este el frente que alcanzaba el agua y esto era lo que llegaba a alcanzar el azul de metileno. Los colorantes, al menos los que probamos nosotros en su momento, no acompañan al agua, se quedan muy atrás y por tanto no son una solución. Secar las probetas es una solución que por lo menos nos
elimina bastantes problemas. Ya digo, en alta resistencia quizás pueda haber un poco más de problema en algunos hormigones. Fugas de agua, pues es el cierre para meter la presión, pues la junta que se utilice, que la norma lo único que te dice es que tenga que ser suficientemente estanca. Nosotros inicialmente utilizábamos juntas tóricas de caucho y teníamos bastantes fugas, la verdad. Y luego ya cambiamos a unas juntas de silicona, que son anillos de silicona, y con eso conseguimos que la presión no origine fugas, o por lo menos que las fugas no sean tan frecuentes. Fugas de agua también, pues nos ha pasado en alguna ocasión que la probeta presente una fisura. Esto es una probeta que está filtrando agua, y cuando se desmonta el ensayo, pues aquí ya se ve que hay una línea donde, por donde está saliendo el agua, y aquí, pues si se observa, pues también hay otra, la fisura, que es la que está llevando el agua afuera. Ya digo que todos estos ensayos siempre pues deben cuestionarse la validez de, y luego mirar a ver cómo ha dado el frente. A veces la fuga, la fisuración, se origina durante el propio montaje de la probeta en el equipo, o por lo menos a nosotros nos puede pasar. Al montar la probeta, nuestro equipo por lo menos, hay que atornillar las placas, la placa superior, para fijarla antes de introducir el agua a presión. Entonces, nosotros utilizamos llaves una llave dinamométrica, y se aprietan los tornillos en cruz y secuencialmente hasta una determinada carga que tenemos ya comprobada, que es capaz de fijar la probeta sin fugas, pero que no presiona sobre la probeta para poder originar una fisura, porque ahí pues se puede incluso llegar a fisurar o dañar la probeta. Y se nivela, se utiliza un nivel antes de meter la presión, se utiliza un nivel para comprobar que la placa está perfectamente nivelada. Nos ha pasado, estos son testigos de hormigón, que en el montaje se nos ha roto la propia probeta. Entonces, a veces se rompe o a veces solamente se fisura o se daña durante el montaje, si se aprieta excesivamente la placa sobre ella. Y bueno, pues esto también puede originar problemas en la medida del frente. Cuando hay que ensayar hormigones muy permeables, pues al final, claro, también el límite es 50. Si me está dando 80, 90, pues ya prácticamente pues me da igual, o sea, no cumple. Pero a veces quieres el dato concretamente de cuál es el valor real de su penetración de agua. Y eso es muy complicado cuando el hormigón es muy permeable, el agua empieza a salirse, ya digo, los frentes se hacen horizontales y el agua se sale por los laterales. Si el hormigón es de muy mala calidad, hasta la propia presión que estás metiendo de agua a veces rompe la probeta junto con la presión que está ejerciendo la placa. Y en hormigones muy permeables nosotros hemos hecho ensayos a veces porque queríamos el dato concretamente y hemos utilizado embeber la probeta, esto es un testigo, embeberla en morteros de epoxi con un puente de unión, y verdaderamente nos ha dado un buen resultado, frentes que nos permiten saber hasta sin que se salga y sin que haya anomalías. Entonces en hormigones muy permeables hemos hecho montajes de este estilo, ya digo, embebiendo en morteros de epoxi para controlar las filtraciones por los exteriores y tener un dato más real de la profundidad del frente. Eso es una primera parte de aspectos de realización del ensayo. Y bueno, pues problemas que nosotros nos encontramos cuando realizamos este ensayo. En cuanto a la aplicación del ensayo para controlar la durabilidad del hormigón. Y esto lo he comentado anteriormente, pero nosotros en el hormigón actualmente la calidad la estamos valorando a través de la consistencia, a través de la resistencia a compresión y la durabilidad si va a estar expuesto a un ambiente agresivo. Y en consistencia hacemos un ensayo simple, sencillo, rápido, que es el del cono de Abrams, pero ya digo que la norma desarrolla la realización en 12 páginas y tiene, por supuesto, un apartado de precisión, repetibilidad y reproducibilidad del ensayo. Y es un ensayo que mide la consistencia del hormigón, es una medida directa
estás midiendo la fluidez que tiene el hormigón a través del cono de Abrams. Quiero saber cuál es la capacidad mecánica a compresión, pues hago una medida directa, rompo una probeta a compresión del hormigón y tengo una norma de ensayo extensa con su apartado de precisión y pues realizo el ensayo y obtengo el valor. Y luego quiero controlar la durabilidad del hormigón. ¿Pero a qué le estoy llamando durabilidad del hormigón? Pues yo le estoy llamando, quiero un ensayo que me sirva para saber si el hormigón es durable en un ambiente de carbonatación, que nosotros no lo utilizamos, no es obligatorio, pero durabilidad es carbonatación, durabilidad es cloruros, durabilidad es cloruros que no sean de origen marino. Y quiero un ensayo para todo esto y además que sirva para heladas, para sales fundentes, para erosión en las pilas de un río, un ensayo para todo, un ensayo de durabilidad, un único ensayo. Y además, el mismo ensayo para ambientes químicamente agresivos, si el hormigón va a lixiviar, si el hormigón es resistente a los sulfatos, si el hormigón es resistente a los ácidos. Entonces, estamos utilizando el ensayo de penetración de agua para todo, para todo. Y bueno, pues esto también da que pensar, el de consistencia lo medimos con consistencia, el de resistencia lo medimos con resistencia y el de durabilidad en general lo medimos con un ensayo que es de penetración de agua que no representa realmente ninguno de los ambientes, es la realidad, no representa, pero en principio lo damos por válido para todos. Luego veremos hasta dónde el alcance que tiene todo esto. Y este es el ensayo, ya digo, y en 9 páginas, sin precisión y sin valores de repetibilidad o reproducibilidad, pues lo utilizamos. Bien, pues todo lo anterior es muy cuestionable. Y sin embargo, el ensayo de penetración de agua, que se puede mejorar sensiblemente, porque todo lo anterior se puede afinar si la norma se completara, si se metieran resultados de precisión todos, tendríamos menos dispersión, pero incluso en estas condiciones nosotros lo utilizamos sistemáticamente y sinceramente yo que veo todo lo anterior y que comprendo que pueda haber cierta dispersión, a nosotros cuando solo lo hace un laboratorio, siempre lo hace de la misma manera y lo ha hecho durante muchos años y sabe dónde están las pegas, pues realmente funciona. A nosotros en ensayo de penetración de agua sí nos está funcionando. ¿Y por qué nos está funcionando? Pues porque lo utilizamos de manera sistemática en nuestros estudios y pues en los últimos años hemos trabajado mucho en hormigones en ambiente marino y hemos hecho un trabajo para puertos del Estado de hormigones que estaban en ambiente 3A, en ambiente 3B y 3C. Y precisamente se han visto muchos aspectos en ese estudio, pero uno de ellos era pues comprobar cómo había influido la calidad que tenía el hormigón en la corrosión de las armaduras, cómo habían avanzado los cloruros según la calidad del hormigón y si se había producido o no corrosión en hormigones buenos, en hormigones intermedios, en hormigones malos. Entonces, pues bueno, en ambiente marino sabemos la instrucción, nos pide todo esto y, por supuesto, en ambiente marino nos pide penetración de agua en 3A, 3B, es más flexible en los requisitos que se piden, profundidades máximas de 50, en 3C nos pide una profundidad máxima de 30 milímetros. Nosotros, bueno, realmente el ensayo de penetración de agua que estamos utilizando convendría contrastarlo ambiente a ambiente. Y nosotros en este estudio sí hemos tenido ocasión de contrastar cómo funciona el ensayo de penetración de agua frente al ambiente marino. El ambiente marino es dañino para un hormigón armado porque los cloruros avanzan por el recubrimiento y cuando superan un determinado umbral en el nivel de las armaduras desencadenan una corrosión de la armadura. Entonces, un hormigón bueno en ambiente marino es un hormigón que tiene un coeficiente de difusión de cloruros bajo. La velocidad de difusión es lenta y, por tanto, estoy retrasando el momento en el cual los cloruros van a alcanzar las armaduras. Y un hormigón es malo si los cloruros, es muy permeable a los cloruros, tiene una alta difusión de cloruros y el periodo de iniciación es reducido. Y yo
digo si es bueno o malo, no con un ensayo de difusión de cloruros, que a lo mejor podría ser lo directo, sino que lo hago con un ensayo de penetración de agua. ¿Y eso es correcto o no es correcto? Pues nosotros, ya digo, este es el estudio, el planteamiento del estudio, que ha servido para muchas cosas, pero también para esto, para calibrar un poco el ensayo que estamos utilizando para la durabilidad del hormigón en medio marino. Y hemos extraído cerca de 70 testigos de diferentes puertos, 13 puertos distribuidos en las costas. Los hormigones estaban en ambiente 3C, en ambiente 3B y en ambiente 3A, un total de 70 testigos. Y esos testigos los hemos caracterizado en laboratorio. Estas son las monografías que se han publicado con el trabajo y dos tesis doctorales que se han realizado. Es un trabajo que se ha realizado en un periodo de tiempo bastante amplio. Una tesis llevada a cabo por Miguel Ángel Bermúdez y otra tesis en ambiente aéreo por Susana Fernández. Y en los testigos se han hecho muchas cosas, pero lo que se ha hecho es una batería de ensayos que teóricamente podrían servir para controlar la durabilidad del hormigón, empezando por la resistencia a compresión. Ojalá pudiéramos controlar la durabilidad a través de la resistencia a compresión. La penetración de agua, que es el que estamos utilizando actualmente, pero se han realizado ensayos de porosidad abierta, según el método Rilem, de capilaridad y de permeabilidad al oxígeno. Y todo esto se ha contrastado con la difusión de cloruros que tenían los testigos. Si el ensayo es bueno, quiere decir que discriminaría bajas porosidades, bajas succiones capilares con bajas difusiones de cloruros, y además de una manera sensible en todos los aspectos. Y eso es lo que se ha valorado. Pues sé cómo se ha comportado el hormigón en difusión de cloruros, qué hubiera pasado si lo hubiera controlado por porosidad, si lo hubiera controlado por capilaridad o por penetración de agua. Pues bien, la resistencia no es un buen parámetro para la durabilidad, al menos en los ensayos que nosotros hemos hecho en ambiente marino. Lógicamente, aquí hay ensayos de testigos en hormigón sumergido y testigos en carrera de marea. Hay dos familias porque la difusión de cloruros, que esto es un aspecto también interesante, la velocidad de ingreso de los cloruros en el ambiente marino, que actualmente el anejo de la instrucción recoge valores únicamente en función de la calidad del hormigón, de la relación agua-cemento, pero depende también de la carga ambiental y depende del mecanismo de transporte. Entonces, los cloruros no acceden a la misma velocidad en un hormigón sumergido que en un hormigón aéreo o en un hormigón en carrera de marea, aunque la instrucción actualmente en el anejo solamente atribuye un valor en ambiente marino, cualquiera que sea el ambiente. Pero la velocidad no es la misma porque en un sitio hay penetración, en otro hay capilaridad, en otro hay difusión pura, y la velocidad no es la misma en unos casos y en otros. Y por nosotros sí que obteníamos familias diferentes, velocidades diferentes, para calidades de hormigón igual. Lo interesante en las dos familias es ver pues que la tendencia es coherente. Aquí tengo la resistencia, aquí tengo la difusión, y lógicamente pues voy bajando la resistencia y la difusión va aumentando, acceden a mayor velocidad. Pero verdaderamente, y aquí se ve sobre todo en carrera de mareas, hay muy poca sensibilidad. Quiero decir que el pasar de un hormigón de 40 megapascales a uno de 30 megapascales es llegar a coeficientes de difusión de 70-80 por 10 a la menos 12 metros cuadrados segundo, que es una salvajada. O sea, un hormigón durable pues debe tener 10, si está en ambiente sumergido 20, pero nunca en estos valores. Y sin embargo, desde el punto de vista de la resistencia, son hormigones competentes perfectamente, pero sin embargo no son resistentes al ambiente marino, y por tanto pues verdaderamente hay poca sensibilidad. Y luego, pues eso, hormigones de muy buena calidad que dan coeficientes de difusión, o sea, muy buena calidad de cara a la resistencia, dan sin embargo coeficientes de difusión muy altos, y por tanto no es un parámetro, es un parámetro mecánico, pero no es un parámetro de durabilidad. La porosidad, pues aquí también tengo mis dos familias, y verdaderamente pues la porosidad uno lo piensa, y lógicamente la difusión de los cloruros utiliza la red porosa del hormigón. Y por tanto, pues cuanto más poros tenga el hormigón, pues lógicamente la velocidad debería ser superior.
Y efectivamente, estos son los hormigones sumergidos y la tendencia es clara. Y sin embargo, en carrera de marea no nos da. ¿Y por qué? Pues porque este grupo de hormigones llevan adiciones. Y resulta que los hormigones con adiciones me están dando porosidades, no puedo decir que son altas, pero no son extremadamente reducidas y sin embargo sus coeficientes de difusión son muy bajos. Las adiciones, la ceniza volante, tiene una incidencia muy importante en un refinamiento de los poros, reduce el tamaño de poro, pero no tanto el volumen total de poros del hormigón. Y este ensayo lo que evalúa es el volumen total de poros y no el diámetro que tiene ese poro. Y por tanto, pues la porosidad, cuando yo meto adiciones, se pierde. Y me dice, tu hormigón es poroso, pero sin embargo la difusión, pues sí, es poroso, pero sus capilares son extremadamente finos. Entonces, los cloruros no son capaces de, existe esa porosidad, pero los cloruros van lentos, les cuesta avanzar en esos capilares tan finos. Y por tanto, pues la porosidad me puede inducir a error en el caso de la presencia de adiciones. La capilaridad, pues también funciona bastante bien, tiene una tendencia coherente en los hormigones sumergidos y carrera de marea, pero sin embargo tiene poca sensibilidad en los hormigones sumergidos. Esto es una línea muy horizontal donde las coeficientes de difusión se pueden duplicar cuando apenas la capilaridad ha aumentado. Y sin embargo en carrera de mareas sí es bastante más sensible y esto también pues, se puede explicar porque en carrera de mareas el mecanismo fundamental, cuando yo mojo y seco el hormigón, hay un fuerte ingreso de cloruros por capilaridad. El mecanismo preponderante es capilaridad, mientras que los hormigones sumergidos, el mecanismo preponderante es la permeabilidad, es la penetración de agua bajo presión, tanto más cuanto más bajo está el hormigón bajo el mar. Y por tanto, pues tiene sentido que en carrera de mareas, donde la capilaridad marca el avance de la difusión de los cloruros, pues un ensayo de capilaridad te diga este se va a comportar bien, este se va a comportar mal. Pero no es universal, lo puedo utilizar para carrera de mareas, lo podría utilizar, pero no para sumergido ni tampoco para un ambiente aéreo. Y la prioridad al oxígeno pues se pierde totalmente, o sea, la permeabilidad al oxígeno, pues coeficientes de difusión muy diferentes, o sea, perdón, el mismo coeficiente de difusión se obtiene con permeabilidades al oxígeno muy diferentes y por tanto pues tampoco es sensible o está bien correlacionada con la difusión de cloruros. Y sí nos sirvió a nosotros el de permeabilidad al oxígeno para establecer umbrales de cloruros y poder explicar por qué nos pasaba, pues nosotros a nivel de armaduras encontrábamos altos niveles de cloruros, estos son todo hormigones que estaban expuestos a carrera de mareas, en verde no tenían corrosión las armaduras y estamos en niveles de cloruros del 1, del 2% y sin embargo no se había producido el umbral, según la instrucción es 0,6, por tanto estos hormigones debían estar bastante corroídos. Y sin embargo, pues otros hormigones con el mismo nivel de cloruros y en el mismo ambiente 3D sí presentaban corrosión. Y verdaderamente, pues cuando uno miraba la permeabilidad al oxígeno, sí que veía que estos hormigones que sí habían dado problemas de corrosión, pues tenían mayor permeabilidad al oxígeno y eso nos permitía explicar, bueno, pues se ha corroído la armadura porque el oxígeno, cuando baja la marea, accede con mucha facilidad porque es un hormigón muy permeable al oxígeno y para que haya corrosión hace falta humedad, que en el ambiente marino nunca falla, pero también hace falta oxígeno y, por tanto, colocamos un hormigón que favorece el ingreso del oxígeno, pues lógicamente el umbral de corrosión lo estamos reduciendo. Y sí nos sirvió para eso, pero no para controlar el periodo de iniciación por difusión de cloruros. Y claro, el ensayo de penetración de agua, ya digo, nosotros no tenemos ningún interés en un ensayo o en otro, los utilizamos todos. Todos tenemos interés en que el ensayo sea sencillo de realizar por todos, que todos lo hagamos igual y obtengamos resultados lo más repetibles y reproducibles posibles y, por supuesto, que sea sensible al parámetro que nosotros estamos intentando medir. Y bueno, pues realmente aquí están los ensayos de profundidad máxima medidas en todos los testigos y el coeficiente de difusión y aquí vemos tres familias para ambiente aéreo, para ambiente carrera de marea y para ambiente sumergido
y la penetración de agua, pues los puntos se van situando con su dispersión. Esto es un hormigón de obra, un testigo, con su compactación, y por supuesto tenemos una cierta dispersión, pero una tendencia bastante clara a que si yo coloco un hormigón de baja profundidad de penetración de agua, el coeficiente de difusión, si lo compacto bien y si todo se ha realizado correctamente, el coeficiente de difusión va a ser bajo. Y por tanto, la profundidad de penetración sí correlaciona bien, sí tiene una buena correspondencia con la difusión de cloruros en ambiente marino y en los tres tipos de ambiente, en 3B, 3A y 3C. Y bueno, estos son nuestros resultados. Además, otro aspecto que se estudió fue las adiciones. Por supuesto, las adiciones que actualmente casi se han hecho obligatorias en ambiente marino, pero los resultados indican que ese es el camino, colocar adiciones, y el hormigón va a estar expuesto a la atmósfera marina o en contacto directo con agua de mar. Y la penetración de agua coloca las adiciones en los lugares más bajos de profundidad y de coeficiente de difusión, tanto en un ambiente aéreo como en un ambiente en verde están las adiciones, y aquí están en naranja, y las adiciones se colocan con algún dato extraño, se colocan en la parte inicial del diagrama donde hay profundidades muy bajas de penetración en el ensayo de laboratorio, y el hormigón de la obra, después de 20 o 30 años, ha tenido una difusión muy baja. Yo lo he controlado con un ensayo de penetración y después se ha comportado con una difusión muy baja. Y lo ha hecho porque tenía adiciones. Es decir, que calibra bien el efecto de las adiciones. Ese refinamiento de poros, la penetración de agua lo capta, y al igual que lo hace la difusión de cloruros. ¿Sirve el ensayo de penetración de agua para controlar la relación agua-cemento? Que es lo que nosotros estamos haciendo con él, es decir, tienes que utilizarme esta dosificación y yo sé que esta dosificación la has utilizado si me superas el ensayo de penetración de agua. ¿Tiene que ver con la relación agua-cemento? Este gráfico que hay aquí, que está muy mal escaneado porque pertenece a una publicación pues del año 89, y este fue el estudio que se hizo en el CEDES antes de sacar la norma UNE, y aquí hay 10 dosificaciones de hormigón con relaciones agua-cemento que van desde 0,41 hasta 0,70, y esta es la relación entre la penetración de agua máxima en el ensayo de la norma UNE en su momento y la relación agua-cemento. Y bueno, pues verdaderamente, claro, estos son ensayos de laboratorio, la correlación es muy buena porque son pruebas fabricadas en laboratorio, realizadas, pero desde luego discrimina perfectamente en un mismo hormigón. Cuando tú vas aumentando la relación agua-cemento, la penetración de agua va siendo cada vez mayor. Y luego nosotros, pues no es fácil, lógicamente, en la literatura, porque verdaderamente el ensayo de penetración de agua no encuentras mucha literatura de otros países que lo utilicen. Y bueno, ¿solo lo utilizamos en España? No lo utilizamos solo en España, porque no fuimos desde España los que sacamos la norma europea de penetración de agua, ni los que cambiamos los requisitos del ensayo. Esa norma fue la primera de durabilidad que apareció, antes que la de carbonatación, antes que otras normas que salieron. Fue la primera de penetración de agua, y no fue España la que la sacó como norma europea. Luego hay otros países europeos que también lo están utilizando. Pero bueno, lo que quería era comentar únicamente que estos gráficos tomados de publicaciones de la literatura, estos de las tesis doctorales anteriores, relación agua-cemento y el coeficiente de difusión. Y esto, pues claro, efectivamente, cuanto más mayor sea la relación agua-cemento, más poroso es el hormigón y el coeficiente de los cloruros avanzan a mayor velocidad. Y si le meto adiciones, reduzco esa velocidad, son estas curvas que, y si solamente va un cemento Portland, pues van más rápido esos cloruros. Y eso lo hace el coeficiente de difusión, pero antes hemos visto que la difusión correlaciona muy bien con la penetración de agua y lo hace de forma lineal. Entonces, aunque yo no tengo los datos porque estas publicaciones no me daban el ensayo de penetración de agua, es simplemente un mecanismo matemático el pasar de la difusión a la penetración de agua y decir, pues es lógico que la penetración de agua también, si la difusión lo hace, la penetración de agua debería hacerlo porque entre ellas tienen una relación lineal.
Y por tanto, pues ya digo, lo que se hizo, que fue una campaña de ensayos barriendo una serie de relaciones de abastecimiento junto con pues, procedimientos ya más indirectos, pues sí que indican que es un ensayo que sí controla correctamente la reacción de abastecimiento que estamos metiendo en el hormigón. Y luego está el ensayo de resistividad, que nosotros lo hemos incorporado más recientemente. Verdaderamente, cuando hicimos toda la campaña de los puertos, pues no medíamos, todavía no teníamos el equipo y no medíamos la resistividad. Pero el ensayo de resistividad tiene mucho potencial, realmente. Todos queremos un ensayo sencillo, un ensayo rápido y un ensayo. Y tiene muchas ventajas frente a la penetración de agua. Eso hay que reconocerlo. De fondo, porque es una medida eléctrica del hormigón y al menos en ambiente marino, el problema es una corrosión electroquímica del acero, donde el hormigón está actuando como electrolito, por tanto, parece que tiene sentido el medir la durabilidad en ambiente marino a partir de una característica eléctrica del hormigón que va a intervenir de forma directa en la posible degradación de las barras de acero. Por tanto, desde el punto de vista filosófico, de fondo académico, tiene interés medir, hacer una medida eléctrica como puede ser la resistividad que tiene el hormigón. Por supuesto, rápido de realizar, esto también lo ha dicho Mari Carmen, es un ensayo muy rápido de realizar, es no destructivo, incluso yo puedo hacer varias medidas en la propia probeta. Si una no me da bien, pues puedo repetir, por si acaso, hacer un contraensayo en la propia probeta, al ser no destructivo. Puedo utilizar la propia probeta de control de calidad que estoy utilizando en resistencia. Primero mido la resistividad y luego rompo la misma probeta. No tengo que fabricar más probetas. Es decir, que es una ventaja importante en penetración de agua, hay que fabricar muchas más probetas. Siendo tan rápido y utilizando la misma probeta de resistencia a compresión, podría incluso hacerse mucho, de manera mucho más intensiva. Actualmente validamos las dosificaciones y a veces algún director de obra pide un contraensayo durante la ejecución. Pero normalmente se hace al principio de la obra, se valida la dosificación y vuelve a hacerse. Si yo soy capaz de controlar a través de la resistividad, puedo hacer controles mucho más frecuentes junto con la resistencia y tener más información sobre la durabilidad del hormigón que estoy colocando en los distintos camiones en la obra. O sea, realmente es muy interesante también, tiene muchas ventajas en ese aspecto. Y luego también se puede medir in situ. La medida in situ necesita ya una evaluación más reposada porque las medidas in situ del hormigón están, este ensayo está extremadamente influenciado, lo ha enseñado Mari Carmen en sus diapositivas, por la saturación que tiene el hormigón. Entonces, si el hormigón en la obra está seco o no tiene un alto grado de saturación, yo llega un momento que ya no estoy midiendo la calidad que tiene ese hormigón, sino que lo que estoy midiendo es que no hay agua para transportar la corriente eléctrica dentro de ese hormigón. Entonces, llega un momento en que la resistividad ya no es un parámetro de la calidad, sino del grado de saturación real que tiene el hormigón. Y por tanto, pues las medidas in situ se pueden hacer, pero necesitan una calibración y una evaluación más detenida. Dicho todo eso de las ventajas, nosotros lo hemos incorporado. Y es una pena, yo ahora me hubiera gustado en todos los ensayos que hicimos pues hace cuando empezamos con los puertos, haber podido hacer en todos ellos la resistividad, pero ya digo que el equipo no hace tanto que lo tenemos y no lo pudimos hacer. Lo que hemos hecho ha sido más bien campañas de laboratorio, que es más fácil que medir, que volver a extraer testigos y medir difusión de cloruros, resistividad, penetración de agua. En este caso la penetración media que calculamos en el ensayo. Y la resistividad de las mismas probetas. Y verdaderamente vemos algunas desventajas que convendría en el ensayo de resistividad que convendría analizar detenidamente antes de dar un salto a la resistividad. Desventajas, pues que sí que vemos, pues que esto es resistividad, ya digo, penetración, pues que vemos líneas muy horizontales. Y cuando esta línea es muy horizontal, pues significa que yo tengo grandes variaciones en la penetración de agua y la resistividad casi no se entera. Es poco sensible frente a hormigones malos. Me dice que es malo, pero no me está diciendo cuánto de malo es. Y esto también tiene sentido. Cuando ya el hormigón tiene un nivel de porosidad alto, pues la penetración de agua todavía discrimina, porque le cuesta más o menos entrar, pero el flujo eléctrico, en cuanto encuentra un camino, ya le da igual que esté más abierto o un poco menos abierto.
es lo mismo. Entonces, para hormigones de baja calidad, verdaderamente vemos que es un ensayo que quizá le va a faltar sensibilidad en este rango. Y sin embargo, la penetración sí que realmente parece que da más posibilidades en hormigones de mala calidad. Y por contra, pues cuando yo tengo un hormigón de muy buena calidad, es decir, me estoy moviendo en penetraciones muy bajas de agua, pues verdaderamente la curva se torna más vertical y esto significa que la resistividad es mucho más sensible. Si el hormigón es muy bueno, la resistividad, la penetración se agota, la penetración de agua empieza a dar bajo, pero ya se confunde y sin embargo la resistividad sí que cataloga la excelencia real que tiene ese hormigón, si es bueno, muy bueno o extremadamente bueno la resistividad. Sin embargo, tiene también otra desventaja y es que vemos nosotros, y es que en nuestras medidas, por lo menos, la resistividad da sistemáticamente valores muy altos en hormigones que incorporan adiciones. Y la penetración da igual, es decir, yo puedo tener un hormigón con ceniza volante con la misma penetración de agua, 10 milímetros, que es un hormigón muy bueno, penetración de 10 milímetros, penetración media, y sin embargo, si lleva adiciones, me dice la resistividad que tengo 250 ohmios por metro, que es altísima, y sin embargo, si es un Portland, con la misma penetración de agua, me está diciendo que es 100 o algo inferior a 100, que es un buen hormigón, pero no tan bueno como el que tienen las adiciones, el que me dice las adiciones. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La penetración de agua o la resistividad? La penetración me dice los dos son iguales. Y la resistencia me dice, el de adiciones es muchísimo mejor, es muchísimo mejor. Y al final, si me voy al ambiente marino, es la difusión de cloruros la que tiene la última palabra. Da igual el ensayo que nosotros utilicemos en laboratorio. Lo que tiene es que reflejar cómo se va a comportar después el hormigón frente a los cloruros. Y aunque no tenemos muchos resultados, realmente sí que observamos pues, que las curvas de difusión en cementos Portland se parecen mucho a las de penetración y, sin embargo, las de resistividad les pasa exactamente lo mismo. En coeficiente de difusión tengo un valor de muy bajo, de 3, pero si llevo adiciones me está dando una resistividad extremadamente alta y si es Portland, en verde, me está dando una resistividad mucho más baja. Y, sin embargo, la difusión de cloruros se han comportado de igual manera. Los dos muy bien, ¿eh? Porque es un coeficiente de difusión de 3. Pero la resistencia me está diciendo, este es mucho mejor. Y, sin embargo, los cloruros han avanzado a la misma velocidad en ambos hormigones. Y, por tanto, sí que observamos que se magnifica el efecto de las adiciones y el comportamiento frente a la difusión natural pues realmente no refleja esa tan elevada resistividad que estamos midiendo en laboratorio. Haría falta, desde luego, ya digo, son ensayos, no es una campaña extensiva, son ensayos, un número de ensayos determinado, y haría falta un estudio más amplio, y lo cual no quita que se podría calibrar, es decir, que la resistividad a lo mejor se podría aplicar un criterio si lleva adiciones y otro criterio si no lleva adiciones. La resistividad también, antes han comentado algo, pero la resistividad es muy sensible al grado de saturación, que bueno, en una prueba de laboratorio sale de la cámara húmeda y eso no es un problema, pero sí puede ser un problema algunas adiciones, no las cenizas o el humo de sílice, pero sí las escorias. Las escorias pueden llevar compuestos magnéticos y sí que nosotros hemos tenido in situ medidas en hormigones con escoria donde ni la intensidad de corrosión ni los parámetros eléctricos se descompensaban bastante y nosotros lo atribuimos precisamente a que, puede haber áridos que tengan algún mineral también con cierto carácter magnético y eso también habría que controlarlo en el tema de la resistividad. Por lo tanto, ya digo, el ensayo tiene un potencial muy fuerte porque es mucho menos farragoso, más sencillo que el de penetración, pero yo creo que necesita un plus de estudio, necesita una calibración y necesita estas desventajas que aparentemente nosotros nos han salido en los ensayos, ya digo, limitados que hemos hecho en laboratorio, pues comprobar si se pueden, si están ahí y realmente si se pueden solventar.
Conclusiones de mi charla. Pues del procedimiento de ensayo, el procedimiento de ensayo de penetración de agua, pues es conveniente aspectos que hay que cuidar en la realización del ensayo y que realmente no están reflejados en la norma. La compactación de la proeta es fundamental, influye bastante más que en la resistencia y, por tanto, pues nosotros aconsejaríamos una medida de la densidad de las probetas para de alguna manera intentar controlar estos efectos de la compactación. Registrar y valorar la forma que tiene el frente, no solamente dar los datos, sino también, pues, sobre todo si hay anomalías en alguna lectura o si entre laboratorios hay diferencias, qué frente se ha obtenido en un sitio, qué frente se ha obtenido en otro. Por supuesto, respetar una lectura del frente estando la probeta en posición horizontal, no ponerla de pie para evitar que haya cualquier avance del frente posterior a la finalización del ensayo. Son mejores equipos que meten la presión por la cara inferior. Debe montarse la probeta en el equipo asegurando que no se daña en ningún caso y, por supuesto, sería conveniente, y para eso estos interlaboratorios son sumamente interesantes, una vez que todos sabemos que estamos aplicando exactamente el mismo procedimiento, saber qué precisión hay asociada a ese procedimiento bien realizado por todos. Y en cuanto a al ensayo adecuado para el control de la durabilidad del hormigón, pues partimos de una hipótesis que estamos buscando un ensayo que sea válido para todos los ambientes agresivos. Y eso, pues, complica también la elección. Que nuestro estudio nos ha permitido hacer un contraste en ambiente marino de cómo funcionan diferentes ensayos que, de alguna manera, caracterizan la durabilidad de un hormigón. Y que la resistencia es poco sensible al comportamiento del hormigón en medio marino, que la porosidad, sobre todo, no acusa el efecto beneficioso que tienen las adiciones, y la capilaridad da problemas en carrera de mareas, y la permeabilidad al oxígeno a nosotros únicamente nos ha servido para comprender cuál es el umbral de cloruros y cómo varía de unos hormigones a otros. Y sin embargo, la penetración de agua sí nos ha dado un buen resultado en ambiente marino. Hemos tenido una buena sensibilidad con la difusión real del hormigón de los muelles. Hemos tenido una buena sensibilidad del ensayo para detectar el efecto beneficioso que tenían las adiciones. Una buena sensibilidad del ensayo con la relación agua-cemento que tiene el hormigón. Y en ambiente marino la resistividad tiene mucho potencial, pero nosotros creemos que hay que solventar, pues eso, a ver la sensibilidad que tiene ese hormigón para cuando se trata de hormigones bastante permeables, de baja calidad, y también, pues, calibrar un poco cómo contempla ese ensayo, cómo evalúa ese ensayo el efecto real de las adiciones, porque pensamos que las magnifica de manera sustancial cuando su comportamiento no va a ser tan bueno como predice la resistividad. Este es un poco nuestras conclusiones del estudio. Y bueno, pues si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues, por supuesto, encantado de abrir debate. Gracias por tu presentación, que ha parecido muy interesante, desde luego. En cara a los ensayos de Leila, yo te pregunto lo siguiente. ¿Habéis visto si hay alguna influencia en que en los 28 días la conservación de las probetas de hormigón estén en la cámara o estén en la cámara pero sumergidas en agua? No hemos, o sea, realmente nosotros hemos sido usuarios del ensayo de penetración de agua, no lo hemos estudiado en plan de investigación, o sea que realmente no hemos hecho ese estudio. Ahora, de cara a la resistencia, el ensayo de referencia siempre es curado bajo el agua, o sea, realmente, ahora, lo más cómodo para todos, y todos lo hacemos en cámara húmeda. A veces solamente en obra, cuando se hace, pues es más fácil meterlas en pilones, en casetas de obra, pero realmente en laboratorio, y nosotros todos nuestros nunca hemos hecho un curado metiendo las probetas en agua. No tenemos datos de eso. Bien, la segunda pregunta
Has comentado que el ensayo es muy sensible o es sensible a la calidad en la compactación de las probetas. ¿Existe alguna correlación entre un mismo hormigón en una estructura que se han sacado testigos y se haya medido penetración de agua de los testigos y se tengan datos de penetración de agua de las probetas enmoldadas? Lo digo a los efectos de esa sensibilidad en la compactación, es decir, el que hace las probetas, el cuidado que tenga en picar las 30 veces, en golpear con la maza de goma, hacer bien las probetas, si cuando se hace una correlación con los testigos, estamos hablando de resultados equivalentes. Pues el dato exacto no lo tenemos, pero sí hemos tenido recientemente que intervenir en un hormigón que pues que en un momento, o sea, la dosificación se validó al principio de la obra, pero después el director de la obra pidió un contraensayo cuando ya había colocado bastante hormigón y ahí empezó a haber problemas. Entonces se decidió extraer testigos, a ver cómo los testigos se encontraban y verdaderamente nuestra conclusión fue que las probetas de control de calidad que estaban al límite de lo que se pedía, era un ambiente 3C y daban justo al borde de los 30 milímetros que era lo que se exigía, y los testigos daban valores bastante similares. Podía haber algún testigo puntual, pero la compactación por vibrado que se había hecho en obra, realmente el testigo daba bastante similar a lo que daban las probetas, con lo cual nuestra conclusión fue que, salvo en zonas puntuales donde podía haber habido problemas puntuales de compactación, haciendo una buena compactación en la obra, no hace falta que sea de laboratorio, sino un buen vibrado del hormigón en la obra, los resultados son similares. Referente a lo de la difícil apreciación que en algunas probetas hay del límite de avance del agua, cuando el analista, digamos, cuando la coloración no está afectada por el hecho del agua, a los analistas nuestros lo que les tenemos dicho que utilicen un simple conductivímetro, midan en la parte seca claramente, midan en la parte húmeda claramente y ayuda muchísimo a determinar el frente de avance del agua, sin tener una apreciación. Es verdad que depende también, por eso antes también intervine con ella, en el tema de la partícula, ¿no? De la naturaleza de la partícula, porque como con el conductivímetro utiliza una distancia muy pequeñita, te das cuenta de cuándo los áridos son precisamente el vehículo de avance más que los propios cementos. Porque se ve muy claramente por dónde avanza más el agua a favor de cemento o de árido, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier caso lo digo porque nos está dando resultados. Luego es una buena idea, efectivamente. Y cuanto más dura sea el agua, lógicamente más marca la diferencia. Yo la única cuestión que también es que lo tienes que hacer muy rápido. Sí, claro. Porque, y quiero decir, a lo mejor la penetración máxima, pero en cuanto te dilates un poco, si quieres ver frente, porque ese es otro aspecto también que a mí me resulta un poco chocante, la norma europea que no seca las probetas, pero sí te pide que antes de marcar frente, esperes que se oreen, no dice esa palabra, pero dice que se seque la humedad antes de marcar el frente. Y enseguida todo empieza a evaporarse el agua se evapora en el laboratorio de una forma bastante rápida. Entonces, pero debe ser proporcional a la cantidad de agua que tenga. Debe de ser proporcional, sí, a la cantidad de agua que tenga, porque sí, vamos, sí, nos marca una diferencia, sí, sí, sensible. Sí, no, y es una opción, pero yo digo que tienes que, supongo que lo tienes que hacer bastante rápido para evitar que se seque. Sí, pero no más que lo que tarda en romperlo con el brasileño, ponerlo en la mesa, ver que no va y entonces rápidamente echar mano del conductivímetro. Gracias, Pilar, por la presentación y bueno, esperamos que te sumes a Calidur y así podamos ver esa comparación con muchos más ensayos.
No, mi pregunta era en la se me había olvidado hacértela antes, pero en los puertos, cuando habéis sacado el testigo, la capilaridad, la penetración, ¿la habéis hecho en la zona de atrás del testigo? Es decir, no en la zona donde hacéis el perfil. Os pasa igual que a nosotros, es así, ¿no? Sacáis un testigo más largo, entonces es de una zona que a lo mejor está no exactamente igual curada que la otra, ¿no? O sea, es simplemente por confirmarlo. Sí, eso es así, efectivamente, pero pasa para todos los ensayos, claro, porque en cuanto haces difusión de cloruros ya te has cargado el recubrimiento y ya todo la caracterización del hormigón lo haces dentro. Entonces la difusión corresponde al recubrimiento y el resto de los ensayos corresponde al interior del testigo. Ahora bien, eso vale para todos los ensayos, no nos sirve porque decir que al final la penetración sigue dando bien y sin embargo, y lo que sí que es cierto, y ahora también estamos interviniendo en un estudio donde el hormigón ha tenido unos problemas de ejecución muy importantes, con una exudación muy fuerte, con una exposición al viento muy fuerte y ha tenido una fisuración superficial intensa. Y en ese caso sí que realmente ves difusiones extremadamente altas y sin embargo en el interior del hormigón, el hormigón tiene bastante mejor calidad de lo que te está diciendo. Y es un problema en un hormigón exudado, en un hormigón pues que no se ha curado correctamente y se ha fisurado. Si el curado se ha realizado correctamente y si el hormigón no ha sufrido ningún daño superficial, puede haber algún caso puntual donde a lo mejor no se haya vibrado junto al paramento, no sé, y puedas tener alguna diferencia, pero ya digo que la penetración de agua sigue dando resultados bastante buenos entre difusión en superficie y penetración en el interior. Y el resto de los ensayos van fallando en una u otra cosa. ¿Alguna pregunta más? Yo me estoy preguntando ahora que si el ensayo, no nos engañemos, tiene una dispersión o una reproducibilidad alta. Aunque hay que planteárselo más como un pasa, no pasa, pero lo cierto es que los valores de reproducibilidad no son buenos. Por lo menos en el EILA así se ha visto, ¿no? Y eso que en la última campaña pues, se hizo un protocolo en el que hubiese muy poca interpretación de la norma, pero lo cierto es que la reproducibilidad es alta. Yo lo que quería hacer la reflexión es si desde el comité de normalización no se podría forzar el ensayo en el sentido de decir, bueno, pues por ejemplo, iría mejor hacer el ensayo con más presión de agua para forzar la penetración y que tuviese una reproducibilidad mejor el ensayo. Es decir, si ahora tenemos un ensayo que parece que es representativo para una evaluación de la durabilidad, pero que la ejecución del ensayo tiene un valor de reproducibilidad no muy bueno, ¿cómo se podría mejorar el método de ensayo para ganar esa precisión del ensayo? Hombre, yo o sea, creo que la norma debería incluir algunas de las cosas que hemos ido comentando aquí, o sea, descartar automáticamente si hay filtraciones en la probeta, descartar el ensayo, registrar la forma que tiene el frente, todo para descartar determinados tipos de frente, pues hay muchas donde vienen esquemas, donde esto es válido y este tipo de frentes no se pueden dar por válidos. Eso ayudaría también a que si está reflejado ya no depende del operario, sino que si lo tiene reflejado en la norma sabe que esto no lo puede dar por válido, hay que repetir otra vez el ensayo, eso ayudaría. Ayudaría también, por ejemplo, pues calibrar los equipos de vez en cuando, es decir, la presión. Todos estamos metiendo 5 kilos, realmente 5 kilos y con el margen que da la norma, es que no dice nada sobre calibrar el equipo y eso tiene una influencia muy grande. Yo no creo que aumentando la presión mejoremos la precisión del ensayo. Yo creo que hay que ajustar el procedimiento de ensayo. Y luego, pues tiene su propia reproducibilidad. Pero cuando ajustemos todos estos parámetros de procedimiento, por ejemplo, la densidad, yo creo que también es interesante y calibrar ese valor de densidad
Yo, es nuestra experiencia, pero ya digo que nosotros no hemos hecho un estudio específico sobre ese tema, sino nos ayuda a valorar, pero a lo mejor eso sí que se puede, si se acompañan densidades, se puede sacar alguna conclusión y descartar ya a priori probetas que se vayan de las compañeras en más de un determinado valor, que ya en penetración sabes que pueden dar problemas. Yo creo que todo eso sumaría bastante y desde luego, ya digo que yo, me ha venido muy bien porque nosotros llevamos muchos años, pero prepararla, porque he tenido que, pues todas las incidencias que las tenía registradas, pues las he ordenado y he pensado un poco sobre ello. Y claro, pues ves que eso, que el cono de Abrams, que lo hace el peón de la obra, que llega, y resulta que tienes 12 páginas para hacer el ensayo, y tienes tu precisión, y todo, y resulta que de penetración de agua, que le estás diciendo este me vale o este no me vale, pues es muy escueto el procedimiento de ensayo. Y yo creo que convendría más indicaciones en el procedimiento. Has comentado que para hormigones, de alguna forma malos, el ensayo de penetración funciona muy bien porque discrimina. Sin embargo, para hormigones mucho mejores, parece ser que la resistividad empieza a discriminar más. Uno de los factores que afectaría negativamente a la permeabilidad en hormigones muy buenos es la discrepancia de la probeta, también lo has comentado, o sea, las deficiencias en la cara donde se pica, ¿no?, la probeta como tal. ¿Tú crees que sería una posible solución que se cortara la probeta? Porque en resistencia, por muy mala que sea la probeta, al final rompe bien, porque el centro de la probeta suele estar muy bien compactado, ¿no?, y no le afecta tanto la cara superior o la cara inferior como esté, no le afecta tanto, sí le afecta pero no tanto. ¿Tú crees que sería una buena solución cortar la probeta para coger solo, dos tercios centrales, una cosa así? ¿O sería excesivamente complejo? ¿Sería complejizar todavía más este ensayo que de por sí es complejo? Podría ser una opción, pero bueno, realmente al final la compactación de la probeta la haces por tongadas, entonces pues basta que se despisten en la tongada central a veces también pero podría ser una opción, o sea, no necesariamente siempre la mala compactación se da en la... Lo que sí que es cierto, vamos a ver, incluso es más, el ensayo realmente te obliga a la cara de fondo de la probeta, que en principio es la primera que colocas, está contra el molde, no tiene un acabado allana, es decir, que ya ahí sí que se han intentado acercar a coger una cara que sea favorable para realizar el ensayo. La zona central, pues no lo sé realmente si va a estar mejor compactada que la de fondo, pero bueno, podría intentarse. Perdona, se corre el riesgo de que la probeta, el molde, en la parte de abajo del molde, se haya echado mucho hidrófugo, se haya echado, en laboratorios a veces utiliza una mezcla de gasoil con aceite para desencofrar con más facilidad luego las probetas. Esos hidrófugos o esos aceites, claro, de alguna manera alteran la superficie de la probeta. Si luego no se repica bien o no se pasa el cepillo de púas con generosidad, a lo mejor en los laboratorios están introduciendo la carga de agua sobre una superficie que está hidrofugada. Esos son, creo yo, cosas que habría que mejorar en la exposición del método de ensayo. Uh-huh. Yo he visto las fotografías tuyas ahí, que está repicado, sí, y que claro, ahí el efecto del desencofrante es nulo, porque está muy repicado. Sí. Pero cómo lo hacen los laboratorios, pues pueden hacerlo muy bien o no lo pueden hacer también. Sí, sí. Claro. Sí. Y 3-4 milímetros de corte sería suficiente. Sí. Sí, pero es que estás introduciendo una operación más, y haces más complejo el ensayo, no lo dice la norma, entonces... Sí, si haces un buen repicado no debería influir la capa. Yo creo recordar que la antigua norma UNE te ponía cepillo de alambre, pero recién desmoldada, que está todavía, y entonces le puedes quitar bien la pasta y dejar el árido visto, y un picado si ya lo haces justo antes de montar el ensayo en penetración. Es decir, que tienes que dejar una zona con árido visto y eliminar bien la capa de pasta de cemento, y a lo mejor pues ese detalle también debería plasmarse con más claridad en la norma y evitar ese tipo de problema, o sea, de duda de que pueda ser el desencofrante o el aceite que se haya utilizado el que
el que afecte a la lectura. Se puede dejar como método de referencia la probeta cortada y utilizar una de las caras de corte. Pues sí. Pero claro, eso también implica que la máquina pues tiene que tener unos vástagos con sus tornillos para distintas alturas y ya complicas. Sí, nosotros ensayamos de casi de cualquier altura porque suplementamos. Como metemos por arriba, pues se coloca abajo un suplemento, una probeta cúbica o tal, y muchas veces cuando sabemos que el hormigón, o sea, en laboratorio, pues precisamente para que sea exactamente la misma probeta la que haces, pues se hacen varios ensayos sobre la misma probeta y cuando sabes que solamente te va a penetrar 30 o 40, pues se corta por la mitad y la parte de abajo se hace porosidad, por ejemplo. O sea que y utilizamos probetas más cortas. Hola, Pierre, también una pregunta que tenía en relación a la relación entre la penetración máxima y la media. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia también que se pueda descartar o poner en cuestión algún ensayo, algunos resultados? No, o sea, habría que hacer un estudio estadístico serio. O sea, nosotros tenemos bastantes resultados, pero hay un momento en que hay una dispersión elevada y yo creo que, o sea, no, nosotros no hemos hecho el estudio. O sea, sí que tenemos una línea y si un punto se nos va muy fuera de la nube, pues ya sabemos que, pero vamos, a veces viendo el frente ya sabes por dónde va. Pero si hay dudas de, pues se utiliza, pero no lo tenemos calibrado, no hemos hecho un estudio estadístico en profundidad. ¿Alguna pregunta más? Quizás sea un poco hilar demasiado fino. Pero vamos a ver, bajo un principio de que cuando el agua encuentra su camino, se ceba por ahí, cuando uno parte de 5 atmósferas o 5 kilos de presión y en una probeta que no tenga una calidad buena, alcanza rápidamente los bordes y empieza a manchar los laterales, yo me pregunto si no se está condicionando el avance, la altura máxima. Por tanto, yo creo que es más interesante, si cabe, valorar la altura media que la altura máxima, puesto que una vez que alcanza el agua los bordes, digamos, teóricamente, o llevando a la comparativa de la microescala lo que sucede en la naturaleza, podríamos estar dando valores de alcance máximo falsos, ¿no? Porque pero es que en cuanto alcanza los bordes, tú ya no tienes presión de agua, claro. Ya no es un ensayo de penetración. O sea, la presión de agua siempre la tienes en el cono. Dentro. Entonces, verdaderamente, si quieres que sea un ensayo de penetración de agua, yo prefiero la penetración máxima en el centro, que es así, sabes que el agua ahí todavía tiene presión y avanza por presión. Los laterales. Por eso digo que una vez que alcanza los laterales ya me causa duda, ¿no? Sí, pero yo prefiero la máxima porque claro. Sí que es presión claro. De agua que considerar todo lo demás porque todos los bordes ya no están sometidos. Exactamente. ¿Ninguna más? Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar.